Como un ejercicio inédito para la democracia en el estado de Chihuahua, es considerado el plebiscito sobre el proyecto de Juárez Iluminado que promovió una asociación civil de esta frontera y en el que para su primera etapa de recolección de firmas será crucial la participación consciente e informada de la ciudadanía. La política tradicional ya no va a existir, la forma de hacer política en el país, en Chihuahua, va a cambiar a partir de este ejercicio democrático. Por eso estoy dando esta conferencia de prensa para celebrar, para aplaudir esta decisión e invitar a la ciudadanía que participe, que haga oír su voz. Créame que ya ganamos por el simple hecho de que se haya autorizado el plebiscito. Ya los resultados que surjan vendrán en su momento, pero ahorita ya con el simple hecho de que ya los ciudadanos ya podamos decidir qué se va a hacer con nuestros recursos y con nuestro municipio, es algo histórico y que debemos de aprovechar. La opinión fue apoyada por la síndica municipal Leticia Ortega Maínez. Ambos funcionarios esperan que la impugnación del plebiscito sugerida por el municipio finalmente no se dé. Pienso que no son muy abiertos o muy empáticos a la idea de preguntarle al ciudadano, ¿verdad? Claramente, o sea, porque si tu proyecto piensas que es bueno y que tiene la aceptación de la ciudadanía, pues preguntarle a la ciudadanía te da mayor legitimidad, ¿no? ¿No creo? Entonces yo pienso que deberían de acceder a esta petición. Pues más que un problema, yo lo decía hace rato, sí están efectivamente en su derecho de poder intentar impugnar la decisión. Yo hago el llamado a que no se haga, a que no detengamos la participación ciudadana. Es algo histórico, no estamos hablando aquí del proyecto de alumbrado de Juárez, estamos hablando de algo mayor, de algo mucho más grande, y eso es que la ciudadanía por primera vez en la historia en Juárez y en Chihuahua pueda tomar las decisiones de un asunto al que le compete. Tras darse a conocer la aprobación de la solicitud del plebiscito, Plan Estratégico debe ahora reunir 5.423 firmas del 8 de julio al 5 de octubre. Una vez alcanzada dicha cifra, serán entregadas al Instituto Estatal Electoral, quien las validará y fijará la fecha para que se lleve a cabo la siguiente etapa, en la que se debe reunir el 0.05% del padrón electoral para que el resultado sea vinculante, es decir, pueda ser retirado el proyecto de la forma en la que se ha expuesto hasta el momento. Con imágenes de Carlos Sánchez, Nora Patricia Caudillo, Las Noticias.